Recuerdo escuchar de pequeño, cuando un niño decía algo a un adulto, que a todas luces era mentira. Este le respondía: ahora cuéntame una de vaqueros. Las historias de vaqueros fueron muy populares desde fines del siglo XIX, pero más a principios del siglo XX. A mí me tocó verlas en televisión blanco y negro, en los años 50 y 60. El héroe justiciero siempre ganaba, siempre salía victorioso, aunque el escritor tuviera que inventar milagros para rescatarlo de las situaciones tan difíciles en las que se metía. A veces hasta le ponía balas de más en la pistola de 6 tiros. Lo hacían volar sobre barrancos y más prodigios. De ahí el dicho: mejor cuéntame una de vaqueros. Como el llanero solitario con su caballo plata, Rin Tin Tin, Lassie, el hombre del rifle, protagonizada por Chuck Connors, La ley del revólver, Sheriff o Marshall Dillon, Bonanza, Roy Rogers, Infierno sobre ruedas, Hop Along Cassidy y muchas más, llamadas también Western, que es el género cinematográfico más icónico de la historia de Estados Unidos. Las películas y series de indios y vaqueros no son solo una forma de entretenimiento que marcó una época, sino que definieron la historia y los valores estadounidenses, como la lealtad, la lucha por llevar la ley y el orden a la frontera, o la defensa de la civilización, que marcaron a una generación. Actores como el mencionado Chuck Connors, que trascendió a la pantalla grande con películas como Jerónimo, El último rebelde, historia de uno de los más célebres indios del oeste americano, el jefe apache Jerónimo, quien declara la guerra contra los Estados Unidos cuando estos rompen un pacto y sus tierras le son arrebatadas a él y a su tribu. Las series ya citadas eran violentas por definición, capaces de juntar héroes y villanos, aventura y tragedia, amor y muerte. A veces seguíamos al sheriff, alguacil, que protegía a su pueblo. Otras al cazarrecompensas, que perseguía a los bandidos. O al ejército de caballería, que defendía un fuerte de los indios. También a los colonos, que recorrían el nuevo continente en caravanas, y a los empresarios ferroviarios que luchaban por seguir construyendo el camino de su caballo de hierro. Algunas tribus indias bautizaron así a los primeros trenes que violaron el silencio de las praderas vírgenes. Pero hay un modelo de personaje que define el género por encima de todos: el pistolero fuera de la ley, ese que atraca un banco metiendo los billetes en las clásicas alforjas, tira de cuero que formaba 2 grandes bolsas en sus extremos y que se echaban a ambos lados del caballo. Asalta un tren, engaña a una partida de cartas en el bar o escapa de la horca en el último minuto. Esos cabalgan solos,
sin atender a nada ni a nadie. Muy pocas películas, sin embargo, hacen justicia a las aventuras y experiencias reales que algunas mujeres vivieron. Mucho antes del movimiento de liberación de la mujer, las heroínas del feminismo premoderno ya estaban encontrando en el cine del mítico oeste oportunidades igualitarias. Aunque el western seguía siendo un género de hombres en los 50s y 60s, hubo más mujeres, no necesariamente protagonistas, pero sí en papeles relevantes. Al menos, en primera vista, el género del western era esencialmente masculino, protagonizado por machos que llevaron a cabo hazañas, a veces increíbles, en las que se pensaba que la mujer solamente tenía cabida como elemento accesorio. Escenas de individuos con un revólver siempre en el cinto. Algunos no se separaban de él, incluso dormían o hasta tomaban el baño de tina sin perderlo de vista. Normalmente, dentro del plató se ubicaba como lugar importante la oficina del sheriff, personaje que se encargaba de mantener la ley y el orden en la población, conocido como aquel que portaba una estrella, símbolo de protección. Incluía una celda carcelaria, un armero con rifles junto a su escritorio, sin faltar las esposas para apresar al fascineroso de la película. ¿Qué decir de la demostración de sombrero tejano, pistolas, chalecos, caballos, espuelas de acero chirriando, desierto, cantimploras, una polvorienta calle principal, salón, cantina, ranchos, diligencias? Los bandoleros con pañuelos tapándose medio rostro. En fin, variados episodios que de pequeño veía entretenido en la televisión o películas de la misma categoría cuando asistía al cine. Es cierto que las producciones de vaqueros y nativos americanos son un emblema de la cinematografía de Hollywood, con sets principalmente en Arizona, California, Utah, Wyoming, lugares donde se grabaron algunas de las mejores películas del oeste de todos los tiempos. Pero lo que no es tan conocido es que muchos de esos filmes se rodaron en el estado de Durango, México. Varias de las cintas del viejo oeste más aclamadas de la historia forman parte del género Spaghetti Western, un subgénero particular que se dio entre mediados de los años 60 y mitades de los 70. Eran producciones europeas de muy bajo presupuesto en comparación con las norteamericanas. Fueron rodadas principalmente en Italia y en España, en lugar de en el lejano oeste. Ahora, los vaqueros que vemos son esos pantalones de mezclilla, que también se llaman jeans, y si no, mejor cuéntame una de vaqueros. Algunas palabras pueden dar la sensación de que calientan tu corazón. República es una de ellas. El Álamo, 1960.